Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, de pie al borde de la eternidad. En 1848, cuando estalló la fiebre del oro en California, un padre de familia partió y dejó a su esposa y a su hijo en Nueva Inglaterra. «Tan pronto como llegue y tenga éxito, los llevaré conmigo», dijo. Pasó mucho tiempo antes de que aquel hombre lo consiguiera, pero por fin reunió el dinero suficiente para enviar por ellos. El corazón de la esposa saltó de alegría. Junto a su hijo llegaron a New York, se subió a un vapor del Pacífico y se embarcó rumbo a San Francisco. No habían estado mucho tiempo en el mar cuando escucharon el grito de «¡Fuego! ¡Fuego!». Sonó a través de toda la nave y rápidamente aquel fuego se expandió. Había un polvorín a bordo del barco y el capitán sabía que en el momento en que el fuego alcanzara la pólvora, todos morirían. Sacaron apresurados los botes salvavidas, pero eran demasiado pequeños. En cuestión de minutos estaban abarrotados. El último se estaba apartando cuando la madre le suplicó que la llevaran a ella y a su hijo. «No», dijeron, «tenemos tantos como podemos acomodar». Le suplicó con tanta desesperación que por fin dijeron que tomarían a uno nomás. «¿Crees que ella se subió a ese bote y dejó morir a su hijo?». «No». Ella agarró a su niño, le dio un último abrazo, lo besó y lo dejó caer en el bote. «Hijo mío», dijo, «si vives para ver a tu padre, dile que morí para salvarte a ti». En la vida, todo ser humano debe enfrentar una pregunta existencial que definirá su presente y sobre todo su futuro. Una incógnita que definirá el destino de su vida. Ese momento y esa decisión lo debes enfrentar sin la ayuda de alguien más, porque se trata de una decisión personal que solo tú puedes hacer. En la reflexión de este día, vamos a considerar lo que la Escritura nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que nos dice así: «Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo conoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre». Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 10 al 14. Estoy seguro que en más de una oportunidad has escuchado sobre la necesidad de aceptar a Cristo como tu Salvador, y es muy probable que no has entendido bien la ramificación seria que esto implica. Quiero que tú y yo platiquemos y meditemos un poco acerca de este tema crucial. Para comenzar, déjame preguntarte algo.
¿Le tienes miedo a la muerte? Algunos expresan no tener temor a la muerte, sino a la forma en que morirán, porque no están seguros si existe la vida después de la muerte. Ahora dime, ¿hay algo que puedes hacer para evitar el día de tu muerte? La muerte es un hecho de la vida que es inevitable. Para ser sinceros con nosotros mismos, no hay nada humanamente hablando que podemos hacer para detener o evitar el día establecido de nuestra muerte. Pero sí existe algo que podemos hacer para cambiar nuestro destino después de la muerte. Debemos considerar que la muerte es la evidencia física que tenemos y que nos demuestra y nos confirma la seriedad con la que Dios confronta al pecado. Desde Adán a nuestros días, el pecado es una acción desenfrenada en la vida de quienes vivimos sobre esta tierra. Nacemos con el pecado injertado en nuestra vida. A causa de ese pecado, todos estamos destinados a la muerte, no solo material, sino también eterna. La Escritura nos dice a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos así: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Cuando leemos que la Escritura nos dice que la paga del pecado es la muerte, nos está detallando dos verdades infalibles. Una es que en esta vida tendremos que enfrentar una muerte física de este cuerpo. La segunda es que después de esta vida existe otra muerte, y esa es la espiritual, la destrucción de tu alma. Ese destino es la verdad que enfrentamos como seres humanos y como resultado de ese pecado con el que nacemos. Existe un medio por el cual podemos cambiar ese destino. Ese medio es Jesucristo nuestro Señor. Su sangre es la única solución que existe para enfrentar con esperanza nuestra muerte física y asegurarnos una vida de eternidad. La deuda fue pagada con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que tienes que hacer es aceptar su sacrificio y ser lavado en la sangre del Cordero de Dios. El verso nos dice que es un regalo de Dios. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. No existe ninguna condición preexistente. Es así de simple. Es aceptar a Cristo como tu Salvador. Regresando a la pregunta inicial de si le tienes temor a la muerte, en esta vida hay quienes morirán de un ataque cardíaco, de una complicación médica, otros en el sueño de donde no despertarán más, muchos quizás de un accidente automovilístico o de otra clase de transportación. Otros fallecerán a causa de violencia humana a manos de gente perversa o en guerras sin sentido. La verdad es que hay tantas formas en las que como humanos enfrentaremos la muerte. Por esta razón es que algunos dicen que le tienen más temor a la clase de muerte que sufrirán y a manos de quién. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo nos dice esto que quizás no te has puesto a considerar y nos dice así: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10 y versículo 28. Quizás una de las mejores ilustraciones que podemos usar para enfrentar el futuro sin Cristo sería esta. Imagina por un momento que estás parado a la orilla de un precipicio de más de 300 metros de profundidad, con los dedos de tus pies saliendo de la orilla. Y puedes ver que el suelo donde estás parado se está desmoronando debajo de tus pies. Dime, ¿sentirías miedo de una escena así? No estamos hablando de estar parado al borde de una plataforma, probablemente de vidrio templado, como las que se han edificado en lugares como el Cañón del Colorado, construida en el 2003 y con una caída de 219 metros.
o la que existe en Xilinxia, China, abierta en 2017 y con una caída de más de 300 metros. ¿Qué tan altos son 300 metros? Te preguntarás. Bueno, equivale a estar parado encima de un rascacielos de 78 pisos. Es suficiente para atemorizar a cualquiera. Aunque sabes que estás seguro porque estás parado sobre una superficie que te protege y una barda que evitaría que caigas al vacío. Hay personas que no alcanzan el valor de tan siquiera ver hacia abajo del precipicio, mucho menos aventurar y pararse fuera de tierra firme. No, estamos hablando de un lugar donde no hay seguridad alguna que te detenga o prevenga que te caigas por ese abismo. Ese temor haría que tiemblen tus piernas, retrocedas y te apartes del peligro apresuradamente para ponerte a salvo. ¿No es cierto? Evitarías a toda costa exponer tu vida así. Lo que te acabo de describir, si lo pudiéramos ver, describiría perfectamente la forma en la que estamos parados frente al borde de la eternidad. Esto sería una experiencia visual aterradora. ¿Cómo podemos evitar esto? Es aferrándonos al verso más importante que contiene las Sagradas Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 16. Debemos de apropiarnos de la bondad de Dios que nos ofrece seguridad y perdón para enfrentar ese futuro incierto. También para que encontremos el perdón de nuestros pecados a través de la sangre redentora de Cristo. Esta será la decisión más importante que harás en tu vida. Cualquier otra decisión que enfrentes en esta vida no tiene la importancia que esta verdad representa para cada uno de nosotros. Para aquellos de nosotros que ya hicimos esa decisión anteriormente, debe de servirnos para reforzar nuestra determinación de luchar por hacer su voluntad y serle fiel hasta el fin de nuestra vida, que bien puede ser hoy, mañana o en el futuro. El apóstol Pablo nos recomienda algo tan importante que no debemos de perder de vista. En la segunda carta a Timoteo nos dice: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Uno de los personajes más notoriamente malos que jamás hayan vivido en New York fue Orville Gardner. Fue entrenador de boxeadores y compañero de todo tipo de personajes rudos. Su reputación era tanta que lo llamaron Terrible Gardner. Tenía un niño a quien amaba mucho y este niño murió. Poco tiempo después de la muerte de su hijo, él estaba de pie en el bar de una taberna de New York, rodeado de varios de sus compañeros bebiendo. La noche era sofocante y salió del salón para tomar un poco de aire fresco. Mientras estaba de pie allí mirando hacia el cielo, sobre su cabeza entre los edificios altos, vio una estrella brillante sobre él. Y mientras miraba la estrella con lágrimas en sus ojos, se dijo a sí mismo: me pregunto, ¿dónde estará mi pequeño esta noche? Entonces un pensamiento le vino rápido como un relámpago: donde sea que esté, nunca lo volverás a ver a menos que cambies tu vida. Conmovido por el Espíritu de Dios, se apresuró a salir del salón a la habitación donde sabía estaba su piadosa madre. Entró y le pidió a su madre que orara por él. Ella oró por él y lo condujo a Cristo. Orville Gardner se convirtió en un elocuente predicador del Evangelio.
Fue escuchándolo predicar que Jerry McCauley, un convicto convertido en predicador y fundador de la misión McCauley de Water Street, se puso a pensar y ese pensar después lo llevó a la conversión. Mi querido amigo y hermano, el futuro de tu alma está en tus manos. El plan de salvación ya fue dado por el autor de la vida. Con amor nos dio a su Hijo Jesucristo para poder hacer posible que tú y yo tengamos asegurada una vida con Él en la eternidad. Lo que se requiere es que lo aceptes en tu corazón y te aferres a la sangre redentora de Cristo. Y a ti, mi querido hermano, te invito a que dediquemos de nuevo nuestra vida a Él. Te invito a orar junto a mí esta pequeña oración. Nuestro misericordioso Dios, venimos delante de ti sin nada que ofrecer más que nuestra vida vacía, para que la tomes y la llenes de tu Espíritu Santo. Venimos a confesarte nuestra necesidad de salvación. Estamos cansados como aquel hijo pródigo que aventuró en ese mundo cruel y luego llegó implorando misericordia de su Padre. Así nos presentamos este día ante ti, Señor, rogándote nos recibas en el hueco de tu amor y misericordia. Señor Jesús, entra en nuestro corazón y lávanos de toda maldad. Padre, concédenos el perdón, pues te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.